No, bueno. Cachetitos para la baba. Sí. ¿Le dio hambre? Sí. Oye, pero en esa película al final le da un chile. Sí, pero ¿no? Ya con los ojos vendados. Sí, entonces, claro. En eso acababa, ¿no? En eso acababa la escena. Eso pasa generalmente cuando uno juega con la comida. Es que es lo último que está en el refri. Yo los guardo hasta abajo. Que los chiles. Sí, yo también. Sí, claro, ¿verdad? También hasta abajo. Para que no se le ponga pero, pero qué comer y qué no comer antes de un beso es muy importante. Sí, si no puede llegar a ser muy matapasiones y acabas con la fiesta, ¿eh? Bueno, sí, yo les voy a decir una cosa. El chiste, dicen los expertos, es que en tu dieta consumas hasta el 75% de carbohidratos, como lo hacen los deportistas. Okay. Porque esto te va a ayudar a que tengas mucha más energía a la hora de la intimidad. Escucharon bien, ¿eh? Los carbohidratos son, a ver, chicos expertos en nutrición. Pues es el combustible, ¿no? Para que no, pero puedas, que tengas... Por ejemplo, la papa, el arroz, la pasta, el pan... Las frutas... No, pero no necesariamente hay carbohidratos más sanos que otros. El arroz, y también, por ejemplo, dependiendo de la cantidad, el arroz es buenísimo. ¿No? Es el mejor carbohidrato. El arroz al vapor, no frito. Bueno, sí. Si ustedes durante 15 días aumentan en su dieta los alimentos que sí les vamos a ir diciendo que consuman, quiere decir que en 15 días van a estar mucho más horny y mucho más dispuestos para la acción con su pareja. Tiene que tomar avena. Ok. La canela te quita el estrés. Entonces, bueno, le puedes ir haciendo un buen té de canela o un arroz con leche y le echas un chorro de canela. Exacto. Todo lo que le puedas poner canela. La miel también es un afrodisíaco natural. Así que procuren endulzar con miel y no con azúcar, por ejemplo. Y que te endulcen el cuerpo también, ¿no? Bueno. No, pero con la miel queda gozoso, ¿no? Ya se le antojó, ¿eh? La nuez, te lo imaginas. Dicen por ahí que un expresidente de Estados Unidos le pedía a su amante que se pusiera muchas mentas en la boca. Bueno, pues la menta también es un afrodisíaco. ¿Pero no para qué? Que le daba la... para que tú te lo comas. Ah, ok. Sí, no, eso era un expresidente porque tenía unas mañas muy raras. Pero tiene propiedades curativas, entonces la mente te ayuda. Y las vitaminas. ¿Y las qué? Las vitaminas. ¿Y las vitaminas? Hartas vitaminas, exactamente. No, pero por ejemplo, mira, eso sí te sirve para la acción y todo. Sí, pero ¿qué es lo que no debes de comer, por ejemplo, antes de llegar y darle un beso a tu galán o lo que sea? Es lo más... La pues en lo que ustedes van dando recetas y diciendo qué alimentos son buenos, yo voy a practicar acá. El beso, voy a practicar son espectaculares. Ah, bueno, no me asustes. Pero las cebollas son riquísimas, ¿no? Son buenísimas. Pero sí, pierde el estilo. Pero, ¿estás de acuerdo que, mira, por ejemplo, estos pambazos o estas ricas... ¿Tortitas? ¡Qué rico! Ya se me está haciendo agua a la boca. Pero mira, podría ser... ¡Se les antoja! ¡Sí! ¡Ay, sí! Okay, aunque mira, no les toque besito... No importa, aparte de la grasita, así como que rica para que se vaya alojando en la parte de acá atrás, en las llantitas. Imagínense nada más, se comen así un pambazo así delicioso y les queda el queso aquí en medio de los dientes. No, déjate después del aliento. Sí, porque con la cebollita también, eso sí te queda, pero así al tupo bien grande. A mí me pasó una vez, hace mucho tiempo me pasó, que de repente... Me fui a echar unos tacos. ¿Qué te comiste? No, yo no sé cómo. No tienen una idea del olor, ¿eh? ¿Sabes qué? Que no pusieron aquí. A mí pasó con algún galán que estaba guapetón y estaba saliendo con él. O sea, podía haber algo, podía. Y te comí un jocho en una fiesta. Y esta mezcla a olor de boca de mostaza, de catsup y salchicha. Fue la última salida, ¿eh? ¿Sí? Y de verdad, esa fue la excusa. Le olé la boca tan mal que nunca más salimos. ¿Ustedes sí dejarían de salir realmente porque le huele la boca feo? ¿Sabes qué? Si le huele feo la boca en una comida, cuando apenas está saliendo, ya no hay química. Ya no. Si hay alguien que tienes química, te vale gorro que le huele una servilleta, please. Porque así nadie se le va a antojar darme un beso. De por sí yo puedo comer cualquier cosa de esta, ¿eh? Pero también lo bueno es tener unos chiquitos a la mano, unas pastillas de menta a la mano también. Pero aún así, como que el olor... Pero, ¿sabes? No se alcanza a disimular bien. ¿Sabes qué es mejor? Cuando los dos comieron lo mismo. Ah, sí. Ahí como que, ya no importa tanto, ¿no? Los dos saben a lo mismo. Pero cuando él sí comió, o tú comiste y él tiene un olor hermoso a menta, sí es así. Pero, papá, ¿qué tal atún les parece matapasionero? No, sí, es que es pescado. El atún, ¿sabes qué? No tanto. Las sardinas tienen un olor más fuerte. Ay, bueno, atún también hueles todo el día atún cuando comes. ¿Sabes también que, por ejemplo, unos camarones al ajillo, al mojo de ajo, un pescadito al mojo de ajo? Agárrate, que ahí te voy, porque sí es terrible, ¿eh? Sí. O sea, sería cuestión de que, mira... Aquí está, tú cómele tantito y ya me lo acabo yo. Entonces, con que le des simplemente una probadita ya, con eso como que se disimula el sabor completo. A mí es que me preocuparía la torpeza al comer, porque yo soy de estas personas que en las primeras citas me pongo nerviosísima.
Claro. Y termina toda cochina, amarrada. Sí. Eso se me cae. Que puedas comer. Llegas al primer final de la torta y ya nada más te queda puro pan. O empiezas y se te sale el aguacate. Sí, el aguacate es típico. Ay, no. O el sushi, ¿no? Que Maggie nos decía una buena idea para cuando vas la primera cita a comer sushi. Es terrible que tienes que abrir la boca. Es terrible. Le pides al... ¡Ah, qué caray pica, eh! Le pides al del sushi. ¡Qué bárbaro! Sí, le echaron salsa verde, pero bien y bonito, ¿eh? No, llegas con el del sushi y le dices, ¿sabes qué? En lugar de que te lo corten en 8, que te lo corten en 10 o incluso también en 12. Y así, en lugar de que tú de repente te metas el trancazo de sushi, así que casi pues no puedes ni masticar. Así que ya nada más es muy sutil, de 10 o de 12 y las... Una elegancia brutal. Oigan, claro, pero claro. Cuando los dos realmente se aman con pasión y con locura, no importa que sepa la boca de él. Si lo besas, ¿no? ¿Sí? A ver, sí. Dale, vamos a echarnos una escena de amor con esta cebollita, ¿no? No, claro, yo me lo venga. ¿Cómo decía tan rico? 9 semanas y media en una taquería. A ver, ¿qué sería lo bueno? Ahora sí, el chocolate. Chocolate, ¿no? Claro. Cerecitas. Los chicles también son muy buenos. Bueno, si ustedes tienen alguna sugerencia de comida afrodisíaca o de plano... Ay, no, yo me lo voy a terminar. Si no funciona, pues ya vayan y se echan un helado solitas, nos llaman, ¿no? Y nos dan todas sus sugerencias. Mientras yo me echo las cebollas que sí tengo. Ustedes ya no pueden comer cebollas ni nada de esto, ¿eh? No, ni importa. Oigan, ¿y se acuerdan de ayer que hablábamos de los escarmientos que le daríamos a los delincuentes? Sí. Unos tremendos, ¿no? Sí. De cortarles por allá, pero... con tijeras de jardinería, ¿no? Sí. Más adelante tendremos la opinión de todos los que nos llamaron y también la de una experta en leyes, así que no le cambien. ¿Y? Pues estamos bebiendo muy sadita. ¿Me podrían ver unos chiclitos o algo así por el para después? Sí, porque vamos a estar con ella todo el día, ¿no?